Fue por mucho el avión de servicio activo más veloz del planeta. Conocido también de manera extraoficial como Blackbird, el SR-71 era capaz de superar la velocidad de la bala de un fusil de asalto AK-47. Y por mucho. Este avión de reconocimiento estratégico de largo alcance tuvo alguna de las misiones más arriesgadas que un avión sin armas podría llegar a tener, ya que a este avión le han disparado con misiles tierra-aire incontables veces. Y a lo largo de este video descubrirás la forma en la que este avión se defendía. Aunque la incógnita que nos reúne el día de hoy es saber si el SR-71 usaba tecnología furtiva en su diseño. Y aunque la respuesta es afirmativa, el Blackbird era fácil de detectar. Pero ¿qué les parece si antes de pasar con ese punto hablamos un poco de la tecnología furtiva con lo que contaba el Mirlo? Inicialmente, en su diseño se podría destacar una forma aplanada con laterales estrechos. Esto debería reflejar la mayor parte de las ondas de radar hacia un lugar que no fuese el punto de origen. El avión también utilizaría materiales de absorción de ondas de radar especiales, que se incluían en forma de dientes de sierra en las superficies de las alas y en algunas partes del fuselaje central, además de aditivos compuestos de cesio en el combustible, para reducir la visibilidad al radar de las columnas de los gases expulsados. Sin embargo, al no incorporar los elementos más actuales de las tecnologías stealth, el SR-71 era fácil de rastrear por el radar enemigo. Esto se debe al diseño de sus grandes motores, que estaban ubicados en el medio de las alas, además de dejar una gran señal infrarroja cuando volaba a más de Mach 3. Por ende, al Mirlo le han disparado en aproximadamente 4.000 ocasiones. Y te sorprenderá saber que todos estos intentos de derribarlo fueron fallidos. Entonces, ¿qué es lo que hace un avión sin posibilidad de defenderse para evitar ser derribado por un misil tierra-aire? Pues en el caso del SR-71 tenía una salida: acelerar. La cosa está en que el SR-71 volaba tan rápido que ningún misil lograba alcanzarlo. Todos los proyectiles se quedaban sin combustible, energía y velocidad antes de alcanzar al Mirlo. Y aunque el SR-71 ya no está en servicio, incluso para la fecha de hoy hay muy pocos aviones capaces de interceptarlo. Y dirás, a todas estas, ¿cuál es la velocidad máxima del SR-71? Pues nada más y nada menos que 3.540 kilómetros por hora. Con esta cifra, el Mirlo lograba hacer un Nueva York-Londres en 1 hora 54 minutos, mientras que una aeronave comercial promedio le toma una media de 6 horas. Así que, siendo honestos, al Blackbird no le faltaba furtividad. Gracias por ver el video del SR-71 Blackbird y sobre su tecnología furtiva. Espero lo hayas disfrutado. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y darle like a este video. Además, también quiero recordarte que subo videos cada martes y sábados. Te lo digo para que no te pierdas de los próximos videos. Y no olvides que en V1 Aeronautics vamos más allá del cielo.